Bueno, vamos a ver acá qué nos dicen estos muchachos. La cagada es que ya tengo el sello de denegado. Me mojaron todo con esa mierda. La cagada es que ya tengo el sello de denegado en una frontera. Y eso me va a complicar la existencia. Sí, señor, estoy seguro de que me van a echar para atrás. Es como verlo, pero bueno, tenía que necesitaba probarlo. Necesito probarlo, así que vamos a ver. ¿Cómo se mandan adelante la gente? Le chupa un huevo todo, menos respeto tiene el loco. Mirá, 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 mandan y se van y se meten en la fila. ¡Qué solete que son! ¡Entré a Bulgaria! ¡Nomás! ¡Toma! ¡Vení con petizo feo! ¡Puro músculo! ¿Qué te pasa, eh? ¡Andá a negar el pasaporte a tu vieja! Llegué a aquí, a, no me acuerdo cómo se llama este pueblo, se los dejo ahí abajo porque la verdad que no me lo acuerdo. Estoy en Motocamp Bulgaria, un lugar muy popular entre los viajeros para este lado del planeta, ¿verdad? Me lo habían recomendado mucho, es un camping exclusivo para motociclistas, o bueno, no es exclusivo porque viene y se queda gente que viaja en cualquier otra cosa, pero es un lugar por motociclistas y para los motociclistas. Se los voy a mostrar un poquito para que vean lo que... Hello, just be normal. Y ese muchacho se llama Harley. Harley, mi pelo también, pero se llama Harley. Esta es la cocina, bar, cocina. Con testimonios de muchos viajeros, algunos conocidos que han pasado por acá. Gente de todo el mundo, de todos los continentes. Necesitar en un camping para cocinar, para, ¿no? Está totalmente equipado. Mesa de pool, mesa para almorzar, una especie de living. Ahí, la verdad que es un lugar muy muy lindo y la gente, muy bien, justo los dueños no están, pero hay otro muchacho que lo está atendiendo ahora, re macanudo, hay alguna gente también quedándose, siempre motociclistas, ¿verdad? Muy lindo lugar, me lo habían recomendado y muy bien recomendado. Y yo se los vuelvo a recomendar a ustedes si algún día andan por acá viajando en moto, Motocamp Bulgaria. Es facilísimo de llegar. Bueno, más o menos. We'll be right back.
proletarios del mundo unidos. Este es el monumento Bus Ludia. Esa goyete enorme, porque ¿qué forma tiene esto? Tiene forma de goyete. Es una cosa rarísima que es un salón de conferencias o un centro de convenciones, en realidad, que se hizo para una convención justamente en el año 1981. Lo empezaron a construir en el 74, creo, le llevó como 6 años. Y en 1981 hubo tipo una convención de partidos comunistas de todo este bloque, ¿verdad? Que en esa época había muchos, la mayoría de los países de esta parte de Europa eran gobernados por gobiernos comunistas, bueno, la Unión Soviética obviamente también. Se juntaron todos acá, hicieron un tremendo ahí celebración y cosas. Y en los años, a fin de los 80, 89, por ahí cuando fueron cayendo todos los gobiernos comunistas, cayó la Unión Soviética y todo eso, esto quedó abandonado, ¿verdad? Recién en el 2000 y largo, el gobierno de Bulgaria le dijo al Partido Socialista Búlgaro, le dice, bueno, esto es de ustedes y me dejaron este coso acá, porque no tenía mantenimiento. Después que cayó la Unión Soviética, esto ya no le dieron más pelota, porque es un monumento en realidad a ese poderío que siempre demostraban los partidos comunistas. ¿Se acuerdan de los Spomeniks en la ex Yugoslavia que vimos algunos? Bueno, esto era una cosa así, tipo, oh, tenemos que hacer algo bien grandote para demostrar nuestro poder. Y bueno, mirá lo que es, la verdad que está grande, en serio. Entonces le dijo el gobierno de Bulgaria, le dijo al Partido Socialista o Comunista, no sé, de aquí, le dijo, bueno, vos, háganse cargo ustedes. Se los dio así y no tienen mantenimiento absolutamente nada, está prohibida la entrada. Y bueno, esto es el Monte Bus Ludia. Creo que esto, no me acuerdo en la cadena montañosa en la que estamos acá. Estamos a 1400 y algún metro, no estamos muy alto. Estamos en el centro de Bulgaria. Estos ya dejaron de ser los Cárpatos, ¿no? Que es la cadena de montañas que arranca por allá desde Hungría, me parece, que arranca y termina en la costa del Mar Negro, si mal no recuerdo. Pero me parece que esto ya no pertenece a los Cárpatos, creo que esto ya es otra cosa. Y en la sección información totalmente inútil de una ruta por día, les digo que este aparato, si se fijan en la publicidad uruguaya de las hamburguesas o milanesas Schneck, que las presenta Santiago Tabela, el cuarteto de Nos, cuando esa la milanguesa, no sé cuánto, aparece al principio de la publicidad este edificio, como que si fuera el laboratorio donde están laburando los científicos, cosas de eso, es esta forma, es este edificio, ¿verdad? Digo yo que el partido de aquí no se habrá enterado, si no le estaría cobrando derechos de imagen a Jasnek cuando hizo la publicidad. Pero ¿vieron esos datos totalmente inútiles? Bueno, este es un dato totalmente inútil. Este edificio aparece en esa publicidad uruguaya. Muy, muy salado. Estaba leyendo ahí que aparentemente volvió a ser del gobierno, o sea, volvió a ser un monumento estatal. Entonces, hay un proyecto ahora que justamente están en obra. Hoy no hay nadie laburando. De a poco lo van a ir arreglando, ¿verdad? Haciéndole un mantenimiento, reconstruyendo. No tiene mucha pinta. Acá me parece que hace rato que no labura nadie. Es enorme, es enorme. Y como para que se pueda volver a visitar. Es una pena, la verdad, porque es semejante gollete. Parece que vino un plato volador y paró acá. Está salado, salado. Es torre, golleta esta, lo que es. Como les digo, forma de gollete tiene. Esta es la entrada, este es el acceso, digamos. Esto está arriba del cerro. Del mismo cerro que se llama Bus Ludia. Y esta vendría a ser como la entrada, ¿no? Es lo que recibe recibía a la gente en su momento este monumento, que debe significar la unión, la fuerza, la pasión por el trabajo, yo supongo que, ¿no? Porque son así como la unión de dos antorchas, son dos llamas que se hacen una, creo que es eso. Y allá arriba ese monumento con forma de goyete, goyetic, que claro es en búlgaro, digamos, y es goyetic soviético. Es una lástima que no pueda entrar, porque he visto fotos del lado de adentro de gente que ha entrado obviamente de forma ilegal, y está muy bueno porque la forma que tiene llama mucho la atención, te hace, o sea, da la sensación de que es mucho más grande todavía y tiene mosaicos en el techo, símbolos comunistas,
tiene murales de personalidades políticas, ¿no? De los tiempos. Y no, no, y está, se ve que está muy, muy salado por dentro. Pero bueno, no, no se puede. Todo no se puede. Demasiado que está ahí todavía, que lo han aguantado y no lo han tirado abajo. Quién sabe, algún día se pueda visitar nuevamente como era, tenía su forma original, porque es, creo que es impresionante. ¿Y quién te trajo acá? ¿Los viajes del 12 te trajo a ver este gollete? ¿Te trajo Beltrame? No, te trajo una ruta por día, loco, a ver esto acá. Parece... No, la verdad es que eso somos impresionantes, somos impresionantes. La Maris y yo te mostramos cosas que no sabías ni que existías, tampoco las necesitabas, pero bueno. Catedral Alexander Nevsky. Estoy en Sofía, la capital de Bulgaria. Y vine ayer para acá porque vine a cambiarle la cubierta a la Maris. Y mañana te volvé porque en realidad ayer conseguí solo para adelante. No me pudieron conseguir en ningún lado cubiertas pagables, digamos, para el mismo día. Así que bueno, coloqué una ayer, mañana tengo que volver. Hoy me voy hasta el monasterio de Rila, ahí en las montañas, y me va a agarrar el agua porque veo que toda la vuelta está lloviendo. Aprovecho a dar una vueltita por aquí, por el centro de esta ciudad, muy, muy antigua ciudad. Y bueno, así que esta es la famosísima Catedral de Sofía, Alexander Nevsky. ¿Tiene más años? Ay, no me acuerdo. Mucho cosa de... Esto es ortodoxo, obviamente, ¿no? Te das cuenta que no es católico ni otra cosa que se le parezca. Ortodoxo hasta el eje. Vamos a seguir antes que se venga el agua. Ahí aparece el sol, pero es medio como que de a ratito, así como para engañarte. Nada de reparo, loco, en ningún lado. Mira cómo llueve, por favor. Y me faltan 30 kilómetros todavía. Qué Dios, parate. Ay, se mete agua atrás del casco, en el cogote. Ay, que está fría. Qué disparate. Muchacho, lo que llueve. No podía encontrar un lugar para reparo de nada. Paré acá al lado de un techito, una casita, hasta que merme un poco. Todavía me faltan como 20 kilómetros hasta el monasterio, creo.
cura me voy a quedar a dormir en un monasterio, no puedo creer. Bueno, este monasterio, ay, se abre para adentro. Este monasterio está a 120 algún kilómetros de Sofía, de la capital de Bulgaria. Fue construido, o comenzó, en realidad comenzó a construirse en el siglo X por un señor, un ermitaño que vivía por acá, que se vino para este lado en realidad. Se retiró a estas montañas, se despojó de todos sus bienes materiales y se vino a estas montañas a vivir, ¿no? Y a aplicar una filosofía que, bueno, no sé bien, todavía no la tengo muy clara. Atrajo gente, ¿verdad? Que se fue a vivir con él a las montañas, se vino acá. Pasa un río acá abajo, que es el río Rila. Rila era el nombre de este señor. Sus seguidores comenzaron la construcción de un monasterio, obviamente no esto que se ve ahora. Y bueno, y así fue creciendo, hasta que sí, bueno, ha sufrido varios cambios, varias modificaciones, varias reformas edilicias. La última fue hace como 200 años, creo, aunque los cuartos donde hospedan a la gente ahora son bastante nuevos todavía. Esto es que está acá costado, es la torre principal, ¿no? Digamos, es una de las cosas que más llama la atención. Esto sí tiene una cantidad de años. La, ¿cómo se llama eso? Capilla, en los ortodoxos no sé cómo se llama. Capilla. Y bueno, vamos a recorrer un poquito ahí el patio. Ay, tengo que ir a comer, tengo un hambre. La torre es del 1330 y algo. Es el, digamos, la edificación más antigua que tiene este monasterio. Este monasterio fue bastante castigado durante la ocupación otomana. Me olvidé el año, reconstruido varias veces, ¿verdad? Y porque, digamos, es el mayor monumento que tiene la Iglesia Ortodoxa aquí en Bulgaria. Bulgaria es un país cristiano y ortodoxo prácticamente desde el comienzo. Bueno, desde que era el reino de Bulgaria, porque era un reino antes de ser un país, obviamente. Esto hoy en día es de los monjes, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo en la antigüedad, quienes bancaban, digamos, quienes le daban plata, eran otras iglesias ortodoxas de la vuelta. Por ejemplo, desde Serbia, donde también la religión ortodoxa es la principal. Gente con mucha guita que decía, yo quiero bancar al monasterio de Rila. Venían y le ponían unos mangos para que arreglaran las cosas que tenían que arreglar, incluso para las reconstrucciones o ampliaciones. La iglesia ortodoxa rusa también colaboró varias veces, ¿no? Con sus buenos rublos, y bueno, y al día de hoy así está el monasterio. La verdad que está muy lindo. Los frescos, las pinturas que están ahí en la capilla son más o menos del año 1830 y algo, me parece que fue la última reconstrucción que tuvo, la última ampliación que tuvo el monasterio. Adentro no saben lo que es eso, es impresionante también los frescos que hay, las pinturas, y no se puede filmar ni sacar fotos. Está imponente, está, o sea, todo ese estilo, ¿no? ¿Verdad? Es el mismo estilo de lo que hay afuera, bueno, pero es lo que se ve adentro. Y bueno, los adornos y el oro y el no sé qué, todo mucho brillito, mucha cosa, hay mucha madera, mucho laburo, muy bueno. Pero no les puedo mostrar nada de eso, lamentablemente. Eso que hacen, que es como si fuera un rezo, debe ser el rezo, una oración que hacen los ortodoxos leyendo un libro, no sé, en un idioma antiguo búlgaro, antiguo o medio latín, no sé qué diablos es. No se puede filmar dentro de la catedral, así que no se los pude mostrar, pero lo estuve escuchando ahí un rato y así, no se entiende nada. Digamos, no se puede estar a menos que te estés hospedando por los pasillos de las habitaciones de los monjes. Pero como los pasillos de los huéspedes están acá pegados, por aquí ahora se puede pasar.
la parte de atrás del monasterio hay restaurantes y venta de cositas, venta de cosas para comer, cafetería. Tienen todo montado, ¿no? Los señores acá. Claro, para lo que es Bulgaria es un poquito más caro. A nosotros, o por lo menos si venís del lado de Europa, no te parece tan caro. Ya comes por precios relativamente módicos. Y la cena, y es lo que hay, porque no hay cocina en el monasterio. O sea, no hay cocina para los huéspedes. O sea que tenés que arreglártelas con lo que hay acá. Buenos días, amigos. Desde mi habitación en el monasterio de Rila. Una habitación bastante buena, para tres camas, para tres personas, quiero decir. Si yo abro esto, doble ventana, obviamente, porque acá se pone frío en invierno. Estamos en la montaña, ahí se escucha el río, que pasa por ahí abajo. Y son las 7:30, yo hace un ratito que me levanté. Como les dije ayer, no hay cocina en el monasterio para los huéspedes. Entonces hay restaurantes y cositas al costado, pero no sé qué hora, pero yo creo que ya no abierto tan temprano. Él se levanta tan temprano como yo. Creo que hasta los monjes están durmiendo. Salí para afuera recién y veo que está... todavía está feo el día. Rezar. Está prendida la luz de adentro de la catedral, o sea que ya están rezando los muchachos.